Hola, boas. Hoxe atopámonos con esta retransmisión de Telepatio, unha nova cadena patrocinada polo IRI UMI. Son o presentador Brais Prats e antes de comenzar con as nosas seccións habituais, temos unha nova de última hora. Atopas un home morto nun barril de cerveza. A parecer, darlle moita caña. E agora deixo vos a sección de Valeria e Orlando. Este KitKat pode ser teu. Buen día, bienvenidos a nuestra segunda edición del concurso Este KitKat pode ser teu. Hoy atopámonos con dos concursantes do IRI UMI de Radomir, Arturo Fernández y Amaira López, que tendrán que responder a nuestras preguntas para poder llevar un KitKat como este. Muy buenos días a los dos, gracias por estar aquí. A primera pregunta es para Amaira. ¿Cuántos escalones hay en las escaleras de entrada del instituto? Seis. Bien. Puñeva yo como correcta. Bueno. Martín. Muy bien. ¿Cuál es el nombre completo del profesor de física y química? José Luis. No sé los apellidos. No sé. Bueno. Mario. ¿Cuántas aulas de bacharelato hay en el instituto? No. Sí. Cuatro. Todavía es nada por válida. Ahí va. Martín, una. Así. Sí. Sí. Yo en el primer de Martín, ¿cuántas canchas de baloncesto hay en el polideportivo de Instituto? ¿En el polideportivo? Sí. Seis. Muy bien, por lo menos tengo que hacer. ¿Cuántos alumnos hay en cuarto de ESO en este instituto? Contando cuarto de ESO, cuarto de ESO. ¿Qué chistoso eres? 40 y algo. 45. No. ¿A cuántos alumnos de cuarto ya está teniendo los Xia Marte? ¿Número de alumnos o clase de alumnos? Complicado, 10. Buah, 6. 6. Muy bien, vamos a proceder un reconte de votos. Marian. Pero. Martín, no, la primera vez que os regalaron carneadores, Martín. No, que la primera vez la hicisteis por válida, eso no vale. Vale. Mitad, mitad. Así que Martín, leva mitad, este mitad. Bravo. Partide. 40, perdona. 40. No, no me acertaste. Dije 40. 40 y algo. No, y algo no lo dije. Tampoco. Martín, última pregunta. Después de este concurso tan intenso, deixo vos con Antón Carreño y Abel Lama y el seu programa Fuera de Show. Benvidos ao primeiro programa televisivo de Fora de Xogo. Eu son Antón Carreño e acompáñame a Abel Lama. Para comenzar, miraremos que deu de si a Liga Intercentro do IRI UMI de Radas e amosaremos as rodas de prensa dos xogadores do Boqueixón tras o seu partido co Papirus FS. Na xornada, na ida, Trío Pecados 5, Outeiro FS 3. Na volta, Trío Pecados 0, Outeiro FS 2. Gañou a penaltis Trío Pecados. Na ida, Boqueixón 4, Papirus FS 2. Queda por xogarse o partido de volta. A roda de prensa de Xosé Lois e Alessandro Villegas. Cando queráis. Antón, de Diario Guarca, cales son as sensacións ao rematar en contra? Bueno, pois as sensacións son dun traballo ben feito. Afrontamos o partido con seriedade, sabíamos que tiñan bons xogadores e que podían gañarnos, pero este 4-2 é un resultado positivo co que podemos chegar á final. Bueno, xogamos ben. A primeira parte dominamos, a segunda tamén, aínda que nos relaxamos ao final do encontro, e meternos dous gois que lles dá a oportunidade para remontar no partido de volta. Sentides que a eliminatoria xa está sentenciada? Eu penso que non, porque dous gois métense en dous minutos, como nos meteron ao final. Bueno, temos que ser fortes en defensa e marcar as ocasións claras. Sí, bueno, o partido pasa por defender, que é moi importante non encaixar cedo, porque con un gol métense no partido, dous goles xa pasou na outra semifinal, pódense remontar fácilmente. Abel Lama, de Cadena Copa, vedesvos con forzas para chegar á final e gañar? Home, son o único equipo que nos ganou na fase regular, pero, ainda así, se facemos bons partidos,
defendemos ben, temos moitas posibilidades de gañar o título. Eu creo que temos individualmente o mellor equipo de toda a liga. Colectivamente temos que ser máis rígidos e non perdonar tantas oportunidades de gol. Así conseguiremos gañar o título. Como última pregunta, quen creedes que merece a bota de viño? Bueno, pois eu unha bota de viño creo que a merece Arturo, polos seus 30 e pico gois na liga regular, porque é un gran xogador e con moi bon tiro. Así o demostra no terreo de xogo. Eu opino mesmo con o meu compañeiro, Arturo está a outro nivel. É un goleador e sempre marcou moitos goles, así que a bota de viño debería de ser para ele. Moi ben, moitas gracias. E agora acabame de chegar unha noticia bastante escandalosa. Xogos ilegales en cuarto A. Ao parecer o xogo chamase Simpro, é un deporte de risco, e as feridas son as placas de escayola. Os daños son incalculables. Para seguir con este programa, quería dar as gracias ao noso patrocinador Bar Paquita. Dache os cafés e os cartos quitichos. Agora vamos botar unhas risas, deixo-vos con Ángel Eduardo e a súa sección de bromas. Hola, son Ángel e estou con o meu compañero Eduardo. Hola, vamos a presentar a sección de bromas de Ángel Eduardo. Coas que botaremos unhas risas. Estou aquí con Miguel Xoane Lozada xogando aí de portero. Grande sentado, coño. De espaldas, queres? Fagoche entrega deste plato honorífico por ganar un... Está rico. Sí. Que é 100% auténtico. Sí. Sí. É o zelo que se dice, por favor. Fallos técnicos. Como explicas isto? Aquí vemos que inesperadamente alguien pasouse de listo, e claro, pasou o que pasou. E por último, pero non menos importante, deixo-vos con Dayan e a súa sección de Fitness Thief Maxi Pro. Hola amigos, bienvenidos a Fitness Thief Maxi Pro. Y aunque no lo creáis, hoy os enseñaré a cómo manteneros en forma. Primero que todo, necesitaremos un par de bowlings, guantes de boxeo o kickboxing, un par de cuerdas, una pelota usada, una botella de agua y mucho desodorante. Hola gente, bienvenidos al Fitness Tip Maxi Pro. ¿Sueñas con ser un Superman? Este es tu entrenamiento. ¿Tienes problemas con la compra? Subir las escaleras es como escalar el Everest. Ir a pasear el perro es un problema. ¿Y tu mujer te deja por no moverte lo suficiente? A continuación verás numerosos resultados increíbles de Fitness Maxi Pro. Imágenes impactantes, con resultados que nunca creerías que fuesen posibles. Possible. Thank you.
Y antes de empezar, un colacao. ¡Estiramientos! Ahora las flexiones. Esta es la pata tuya, ya fue tu gata. Está contigo loca, pues va pa casa. Si yo fuera tú, te soy sincero, le corto la luz. La freno, vuelve el celu. Órale, my number. Una lucha. Y ahora, nada más importante que para mantenerse en forma y relajado que un baile. Es el fin de Fitness Tip Maxi Pro. Espero que os haya servido de mucho. No me quería despedir, pero es muy duro decir adiós. Yeah.